Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 3 del Tour de Turquía 2022. Hoy una etapa bastante rápida, una etapa que prácticamente estaba dada para los sprinters, pero que obviamente, como hemos visto en todas las dos etapas anteriores, pues han presentado caídas y nada está escrito en el ciclismo. Y también hoy podríamos haber tenido posibilidades allí con abanicos al estar pues rodando cerca de la playa. Ya habían intentos de fuga desde un comienzo de la carrera y ya el pelotón bastante estirado allí con esta pues etapa donde también teníamos falsos llanos. Todo después de haber visto ayer esas dos caídas de Nairo Quintana, que se nos había ido allí a la cuneta en una primera ocasión y después, faltando 3,2 kilómetros, se nos había caído bastante fuerte nuevamente Nairo Quintana. Allí tendría un raspón en su hombro izquierdo. Por fortuna había partido el día de hoy, ya habíamos tenido entonces esa confirmación, y cae en Grobs allí como líder de esta competencia al ciclista del Baishan. Hoy este sería el perfil que íbamos a afrontar. Un perfil de 117,9 kilómetros con salida de Sesme y llegada en Izmir. Así sería entonces esa altimetría, el paso de un sprint bonificable, un premio de cuarta categoría y un sprint intermedio. Así sería esa planimetría, el recorrido por la costa de Turquía, ese premio de cuarta categoría, 1,8 kilómetros, el 5,6% de inclinación. Y así sería ese último kilómetro, pues totalmente una mesa de billar. Ya en la cabeza de carrera teníamos entonces a 5 corredores, ellos serían entonces los siguientes en nombrar: Pello Goicoechea, Humberto Poli, Leo Bolivier, Noah Granigan y Scott McGill, estos dos corredores del equipo WGC estadounidense. Y veíamos entonces también cómo el pelotón estaba allí estirado, estaba pues siendo jalado por ciclistas del Lotto, por el Baishan, por también por el Alpecin. Ya habían pasado ese primer sprint bonificable, Scott McGill se lo llevaba en la primera posición. 5 puntos para él, Vitaly Buts tercero y Noah Granigan, 3 puntos, perdón, y Noah Granigan tercero con un punto. Cuando nos muestran allí a Nairo Quintana, pues con esos vendajes, y realmente los ciclistas no sé de qué material estarán hechos, porque esa caída estuvo muy fuerte, y allí está el cóndor Nairo Quintana entonces pues rodando con él, este grupo de pelotón que está un poco estirado, está un poco pues quitándole tiempo a la fuga, que ya tienen allí un tiempo de hasta 54 segundos mientras están sprintando y ganando entonces ese sprint que se había pues faltado por pasar. Aquí tenemos entonces ya la clasificación: Scott McGill se lo ganaba en la primera posición, 5 puntos, Noah Granigan segundo lugar 3 puntos y Leo Bolivier tercero con un punto. Y allí en la cabeza de carrera íbamos a tener una caída de Pello Goicoechea, se nos había caído y peligrosa esa moto allí, pero por fortuna no pasó nada. Ya habían cazado a tres de la cabeza de carrera y solo quedaba Leo Olivier y Scott McGill en la cabeza de carrera, pero la ventaja tan solo era de 10 segundos y ya los iban a alcanzar. El pelotón totalmente estirado, porque esto lo iban a definir al sprint. Veíamos allí cómo estarían bastante agrupados y cazando a ese último corredor, pero se formaría ahora una nueva cabeza de carrera, esta vez entonces con el ciclista Ahmet Orket, este ciclista turco, ya en esos últimos 15 kilómetros. El pelotón lo ha cazado y ahora está compacto, todo se va a definir al sprint. Vienen los reyes de la velocidad que vamos a tener, y también una caída donde vemos allí a corredores del Alpecin Fénix, vemos también del DSM, del 1X, del Euskaltel, se nos fueron al piso ya en esos 2,6 kilómetros para meta. Vemos allí el paso de esa herradura y las bengalas, allí ese humo es complicado para los corredores, el viento que está pegando de costado, y vemos ya la definición al sprint. Vemos allí a Jasper Philipsen, vemos también a otros corredores como Kain Grobs, a Alberto Dainese, pero el que va a pasar allí en la primera posición es el corredor Jasper Philipsen, amigos, ganándole a Kain Grobs. Y también en la tercera posición Miguel Ángel Fernández, ese corredor español. Felicitaciones para Jasper Philipsen del Alpecin Fénix, que consigue esa victoria que tanto estaba pues solicitando este corredor. Lo ha logrado pasando en la primera posición, haciendo un espectacular sprint. Y vamos a conocer entonces las clasificaciones de etapa y general.
Sé que te está gustando este resumen, por eso quiero contarte que aquí en Biciglifos tú eres muy importante para mí y estaré premiando esa fidelidad a través de grandes premios que estaré entregando en las grandes vueltas en el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, como por ejemplo este premio que será una espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek Domain AL2 2022 totalmente gratis. Este y muchos más premios te podrás llevar, solamente debes darle un like al video, suscribirse al canal y activar esa campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Continúa con el resumen y no te despegues del contenido de Biciglifos porque acá te premiamos ese tiempo que dedicas para ver este video. Jasper Philipsen lo haría con un tiempo de 2 horas 35 minutos y 19 segundos en la primera posición. Caen Grob segundo, tercero Miguel Ángel Fernández Ruiz con ese mismo tiempo también. En la cuarta posición Daniel McLay, quinto Alberto Dainese, sexto Mikkel Rein, séptimo Iliu Leitao, octavo Sam Bennett, noveno Filippo Tagliani, décimo Gled Brusensky. Esa sería la clasificación de etapa que nos había dejado esta tercera etapa de la Vuelta el Tour a Turquía 2022. Y vamos a ver entonces la clasificación general cómo está. Jasper Philipsen con un tiempo de 11 horas 15 minutos 23 segundos es el nuevo líder, seguido de Caden Groves a 2 segundos. Miguel Ángel Fernández es tercero a 18 segundos. Michael Scott cuarto a 19 segundos. Leo Bouvier quinto a 21 segundos. Filippo Tagliani sexto a 22 segundos. Con ese mismo tiempo, séptimo Rick Zabel. Tenemos en la octava posición a Georgi Bouglas. En la novena posición Cees Bol, también con el mismo tiempo. Y Jasper De Vos, décimo, estaría cerrando este top 10. Al momento de hacer este resumen no teníamos demás clasificaciones, pero pues los voy a subir en la pestaña de comunidad y también en ese comentario fijado y también en las redes sociales tan pronto ya tengamos esos resultados. Veíamos aquí la premiación que nos habían solicitado, el video de la premiación, así que ahí cumpliéndoles pues a todos ustedes, llevándoles eso que me están solicitando. Y también quiero enviar un saludo muy muy especial el día de hoy al grupo Los Capos del Pedal en San Pedro Caro, Michoacán, México. Y allí con nuestro amigo Roberto Barajas, mejor conocido como Virtud en Acción aquí en YouTube. Es un muy buen amigo, ha solicitado ese saludo para su grupo Los Capos del Pedal. Así que pues con mucho gusto. Y si quieres también un saludo, que lo enviemos acá totalmente gratis para todos ustedes, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Esta será la etapa de mañana, la etapa número 4 que vamos a tener. Vamos a verla a continuación. Con salida desde Izmir y llegada hasta Manisa, vamos a tener este perfil de 146,2 kilómetros de recorrido. Y es que termina en alto, es un premio fuera de categoría. Y vamos a ver qué ocurre mañana. La clasificación general se podría mover y hoy Nairo Quintana, que estaría allí pues, llegando también a meta, nos podría dar una alegría el día de mañana. Chao, chao, y nos vemos en un próximo resumen.